ríos tropicales, nosotros comenzamos en 1985, hace 26 años. Mi socio, crecimos juntos en El Salvador, él venía de Estados Unidos a trabajar con Costa Rica Expediciones aquí. Yo tenía una heladería de yogur ahí en San Pedro a la salida del Cala y me llevó un par de veces al río, me gustó mucho, siempre le decía, qué lindo eso que haces vos todos los días en el río, ¿qué? Y yo aquí vendiendo conos y de ahí un fin de año en el 84 nos juntamos ahí en el Pescadito, en el antiguo, bueno, ya hay otro higuerón nuevo, ¿verdad? Y ya como la tercera birra, ya yo había cerrado mi heladería y él ya había dejado de trabajar con el gringo. Nosotros llegamos a montamos la base ahí en el Cairo de Siquirres, en Siquirres, porque empezamos a buscar opciones cuando hicieron la represa de Angostura en Turrialba. En ese tiempo nosotros corríamos el río Reventazón de Tucurrique a la Angostura, que está ahí, está después del Catia. Entonces cuando hicieron la represa de Angostura, la última sección de ese río, que tenía rápidos de clase 3 muy buenos, ya se secó y no podíamos pasar por ahí, entonces tuvimos que buscar otras opciones, ¿verdad? El río Pacuare para nosotros es como es una insignia del producto del turismo de aventura en Costa Rica. Nosotros decimos que si uno se imagina estar remando en un río totalmente tropical, con rápidos increíbles, vegetación, cataratas, eso es el Pacuare. Igual si uno se imagina quedarse a dormir en un lodge como el que tenemos ahí en el Pacuare, eso es lo que se imagina, ¿verdad? Eso sí es un programa muy bonito con Fundecooperación. Ellos tienen un proyecto que se llama el Proyecto Sur-Sur, que es financiado, no me acuerdo si por los Países Bajos o Escandinavos, no me acuerdo muy bien. Entonces el proyecto es combinar actividades económicas sostenibles entre Benín, Bután y Costa Rica. Nosotros lo que hicimos fue con Bután y se montó aquí un mariposario, un serpentario, un orquidiario, como le digo yo, los arios, y se ha ayudado también a la escuela de ahí del Tigre, del Bajo del Tigre. Mucha gente me dice que, bueno, es que eso es muy peligroso. Yo ni loco ni loca me subo en esas balsas, pero generalmente lo que uno, y a mí me pasaba, ¿verdad? Lo que uno ve en televisión es tomas en rápidos sumamente emocionantes, lo que serían clase 5, clase 6, kayaks tirándose por cataratas. Pero hey, eso sí hay en Costa Rica, pero hay otro montón de recorridos. Entonces, Siquirres es como para nosotros una sede muy, muy importante ahí en el Cairo, buen acceso. Para mí es como la puerta de entrada a la aventura en la provincia de Limón.